Ayer nos convocamos un grupo de profesores de la carrera de artes visuales, que es la más afectada en este momento, porque corroboramos que desde reconocimientos médicos ingresaron por la fuerza, o sea, rompieron un candado, ingresaron a los salones donde funcionan las carreras, donde se dan clases de distintas áreas, ¿no? O sea, de música, artes visuales, teatro, danza. Ingresaron mobiliario con la intención de ocupar el lugar. Pedimos hablar con la doctora Ominetti y nos atendió una secretaria, nos dijo, nos confirmó de que se estaban en tratativas para que desde los ministerios al que le compete inicien obras para refaccionar el espacio y lo ocupen el personal que atiende a la administración pública de este organismo. Sorprende la forma, ¿no? Romper un candado, ingresar por la fuerza, quizás esto es lo que más molesta. Exactamente, en los años que trabajamos en esta institución, que siempre ha sido una lucha sostener este espacio, nunca nos ha pasado que otro organismo público del Estado actúe de esta manera, o sea, atropellando en nuestro lugar de trabajo. A mí me gustaría resaltar de que a pesar de toda la lucha, a pesar de que siempre aparecemos por los medios, pareciera que hablando de problemas, habría que preguntarse cómo es que con tantos problemas hay tanta cantidad de gente interesada en estudiar artes. Si ustedes ingresan a la institución en tiempos normales, se mueve mucha cantidad de alumnos con ese entusiasmo de aprender a arte, de aprender a hacer arte y de poder enseñar el arte a la comunidad. Entonces, ahí ven ustedes la fuerza que tiene el arte para la sociedad. ¿Pudieron hablar con el rector del instituto para ver qué pasa ante esto? Sí, el rector del instituto está al tanto, está gestionando justamente en este momento, esta mañana, se reunió con el director del nivel superior, ahí en el ISAC, y hablaron con la doctora Minetti. Ellos reconocieron a la doctora Minetti de que ingresaron incluso por una ventana, rompieron el candado e ingresaron a nuestros espacios. Así que el rector está gestionando para que esto no avance. ¿El pedido es que se les devuelva estos espacios para el ISAC? Es que sí, o sea, ni siquiera que nos devuelvan, o sea, los espacios son nuestros. De ninguna manera vamos a permitir, incluso los alumnos se enteraron y ya están movilizándose. Ya una alumna en representación de un grupo de estudiantes estuvo esta mañana también en el ISAC para informarle a sus compañeros. O sea, no es que no permitir, sino que sostener el espacio de trabajo, incluso el lugar donde está ocupando reconocimientos médicos, le pertenecería al ISAC. Porque la manzana, el proyecto inicial, que es un edificio histórico, un patrimonio histórico de la provincia, está destinado el proyecto para que allí funcionen todas las carreras artísticas, no oficinas como la que está funcionando en ese lugar. A nosotros necesitamos más espacio, no menos. Hay muchos alumnos y a veces compartimos espacios con varias materias, varios profesores. En un mismo salón, a veces estamos dando clase tres cursos al mismo tiempo de pintura, de dibujo. Entonces, necesitamos más espacio, no menos.